Sin más preámbulo, no sé qué tema ha pedido entrada, pero saben que todo invitado tiene derecho a entrar por los arcos como se le plazca. Quiero darle la fuerte y calurosa bienvenida. Por primera vez en nuestra presencia, voy a conocerlo acá al aire, junto a ustedes, a quizás el primero de todo esto que está pasando. Que entre fuerte y al medio Coscu a los estudios de Hay Algo Ahí. Aplauso fuerte, por favor. ¡Aplauso! ¿Qué haces, papá? Bienvenido. Hola. Interesante con lo que entraste. ¿Viste? Para sorprender un poco. ¿Qué es? Papa Roach. Claro. Papa Roach. Vi dos programas y en uno hablaron mucho de música. Sí. Y sentí que había muchas cosas en común y dije, voy a entrar con Papa Roach. Dijiste, hay algo ahí. Sí, y no quería caer en lo típico. Fuiste deep Papa Roach. Claro, fui a algo distinto de Papa Roach, porque no iba a poner Scars, re triste la entrada, o Last Resort, era muy trillado. ¿Curtís este universo? Sí, me gusta mucho. O sea, no doy a la música que... O sea, la música que escucho no la represento con mi imagen, digamos. Es una parte más íntima. No, es como... Para mí el que juega al LOL abarca un montón de música que no se espera que abarque. Digamos. El lolero lo no sé, claro, el lolero. ¿Sabes qué pasa, Coscu? Vos tenés algo que se llama onda. Acá... Me quedé pensando. Vos tenés onda. Yo no tengo onda. Vos decís onda tipo flow. Tiene onda, mira cómo está. Mira, claro. Mira lo Coscu. Estás mucho mejor que nosotros. Tiene un insane ass piluso, un Buzzardium leviosa. O sea, él cae, tiene flow, tiene onda. Yo no tengo onda, jamás la tuve. Vos estás muy bien igual. Pero yo no tengo onda, boludo. Nunca. No, vos no tenés onda, verdad. Y puedo decirte algo. Vos tenés... ¿Qué pasa? ¿Vos qué se ríen en el control? No le voy a decir algo malo. Dale, boludo. Vos, a ver, vos tenés... ¡Oh, my God! ¡Claro! Una suerte de Superfly Silky Smooth. ¿Silky Smooth? Flow. Ah. No sé si tenés onda, ¿entendés? No, puede ser. Ah, es una onda metalera. Bueno. Pero más definida. Ahí va. A ver, yo voy a tratar de ser un poco incisivo. Sí. ¿Qué ves, Coscu? Yo veo que vos no tenés un perfil definido. No, mirá. Okay. Pero tu voz va para adelante mal. O sea, habla por vos. Compensa. No, ni siquiera compensa. Para mí, tu voz... te da una identidad y una fuerza, una potencia que no necesita flow ni onda. Interesante. Pero en él veo un metalero. O sea, yo lo veo a él y digo, este chabón es un metalero, es un toro, es un metalero. Lo peor. También va al frente, pero por la cresta, por los cuernos. Por la pastilla. La pastilla, no tomo mate, gracias. Perdón. No, hay algo de eso, es que tendí al metalero y yo no soy metalero. Yo no me considero. Más o menos. Es que vos sos mucho más alternativo. Yo escuché tu repertorio musical y no podés decir que no sos un poco metalero. No, un toque. Acá, escúchame. La gente está diciendo toro sabroso. Que es tu alter ego de la noche. Mi alter ego de la noche es toro sabroso. Así bueno, que quizás hay te algo. Vio bien, te vio quizás bien. Hay algo de eso. Sos un toro, vas para adelante y sos un toro. Quizás hay algo de eso. Bueno, este problema tiene, quizás tiene su onda. Entonces, no sé si tiene onda, pero tiene su onda. No tomo mate, van, dicen. ¿No? Es que no tomo mate porque me quema la lengua. Ok. Mi viejo tomaba el mate, se me cae la cuca. No sé si es muy importante que la tenga. No, la verdad que no, no para este momento. Cualquier cosa vos me vas hablando. Te tiro. Mi viejo tomaba el mate. Pero nivel... Hirviendo mal. Pero y yo tomaba con él para compartir algo con él y no, era intomable. Era un garrón compartir y algo con él. Y de ahí viejo. Como que no, dije no, ¿sabés qué? No. Para quemarme la lengua, no. Claro. Yo tengo la lengua muy sensible. Eran pruebas, ok. Ya tenemos información de vos que no sabíamos. Pará. Y que nadie la sabe. Quiero ir más profundo con esto, ¿podemos? No sé cómo. Sí, profundicen tranquilos. ¿Con el frío te pasa lo mismo? No, el frío me convierte en un kamikaze... a gusto. Es rara la frase, pero a mí el frío me hace sufrir mucho. Soy muy friolento, muy friolento. Se darán cuenta que él está en remera tranquilo, yo me vine en buzo y estoy bien. Estás ahí al límite. Sí, pero eso es un dolor que me gusta, sentir frío. Ok. Por eso me convierto en un kamikaze, porque me gusta sentir frío. No soy team calor, soy team invierno, team quedarme en la compu. Pero con cierto padecimiento, digamos. O sea, te gusta un poco de... Sí, padecimiento, pero
¿Qué serie de definiciones interesantes has dado en tan poco tiempo? Increíblemente específicas al mismo tiempo. Tengo lengua sensible, soy muy friolento y lo disfruto. Nunca hubiera pensado esas declaraciones en 4 minutos. No, no, esto va, pero palo por palo. Bueno, hay algo de eso. Escúchame, vos... Voy a ordenar esta charla de una manera, porque nunca hablamos. Arquetipo libertario, me dicen, loco. No, la puta madre. Igual, a vos no tengo ni pará, que decirte... ¿El libertario es friolento? Que yo sepa, no. O no lo sé. Pará. Tenemos público libertario. Pueden no son seres de calor exageradamente. Vamos a desarmarlo. Estoy horny. Puede ser que sea... A ver, es peronismo libertario... Frío, calor frío. Igual hay algo, porque si sus modelos son sociedades más bien liberal, escandinavas, con Noruegas, seria, hace fresco. Bueno, Milei, el presidente, está todo el tiempo con camperas. Siempre en campera. Siempre. Bueno, entonces la puta madre. Bueno, tenés un punto en contacto. Saco el buzo. No, no, ¿por qué? ¿Por qué? Es un chiste, para mí me joden con que... Te quiero hacer una pregunta. Quiero hacer primero mi propia evaluación de lo que creo que son tus poderes. A ver. Porque, sí, sí. Porque a mí me parece que en líneas generales, ahora ya es un lugar común esto. El stream, la tele, el tipo de representación que es el stream y todo esto. Pero es real que vos has medio arrancado este proceso, o al menos sos de los precursores. Y quiero decirte que yo siempre vi en vos, incluso antes de que yo empiece a hacer algo, pero ni remotamente similar, alguien que siempre fue muy consciente de lo beneficioso que es un sentido corporativo de esto. Me refiero, vos fuiste las primeras personas que yo escuché, lo hablé mucho con Luquitas esto, y yo le decía, banco mucho que Coscu siempre tenga el reflejo de decir, frente a una lógica más depredadora de competencia, acá sirve más, hasta tácticamente, bancarnos entre todos. Queriéndolo o sin quererlo, no sé cuánto lo pensaste o cuánto es ir haciendo y ver qué pasa. Pero para mí vos siempre tuviste un reflejo medio comunitario por default. Sí, pero el reflejo viene también del... Yo creo que viene de la búsqueda del éxito en algún punto. Cuantos más somos haciendo esta boludez que se me ocurrió hacer a mí, o a unos pares pocos, más fuerza vamos a tener. Entonces al principio medio que... No sé cómo me lo hubiera tomado si hoy fuera, no sé, por ponerte un ejemplo y para ir bien al hueso, Nico Occhiato, por ejemplo. Nico Occhiato es un suceso de Twitch / YouTube / de streaming y que llegó con la gloria o con la fórmula, pero ahora al nuevo Twitch, al nuevo YouTube, al nuevo mundo del stream. Es decir, yo, en diferencia de él, pude... Decir, ok, mi lectura es algo más comunitario, más de comunidad, más de vamos por todo y todos tenemos todo, porque yo siento que en mi caso no había nada. Entonces, cuando no hay nada es, che, juntémonos para que haya algo, porque si no... En cambio, defiendo, esto porque por ahí se malinterpreta, ¿viste? Esto es para decir, yo creo que el que nace ahora y se desarrolla ahora es mucho más difícil que lo vea colectivo el logro o que lo vea como... el suceso colectivo. No, es que tiene ¿entiendes? Sentido. Cuando está arrancando tenés todo por ganar. Seamos más que necesito que entre gente a esta pecera, básicamente. Claro, es como reclutar a full. Reclutar, reclutar, reclutar. Pero yo entiendo que la nueva era de Twitch, o la nueva era del stream, perdón, yo digo Twitch como si Twitch fuera el stream y sí, ustedes son main YouTube en realidad. Totalmente. Entonces... Me refiero, ya hizo un gol Racing y nos estamos perdiendo. ¿Estás jodiendo? ¡Vamos, boludo! O sea, es la noche de suda más eficaz de la historia. ¿Cuándo carajo empezó el partido, boludo? Es así, la academia es así. Y nos dicen mufa, la concha de su madre. No, no, eso está muy mal. Se puede putear igual, sí. Hacer lo que se te canta. Sobre todo los hijos de puta que dicen mufa, que nos chupen bien la verga. Che, boludo, este es increíble, ¿eh? Qué lindo. Es, ¿Gol de Rufo? Salas. Y encima estaban viendo el gol de Salas. ¿Es el gordo chupadre de Juanfer? Juanfer Salas. Fue a Colombia y... Que se parece un poquito físicamente. Este no es... No es Salas. Ah, no lo tenía. Pará. Estoy descubriendo parte de la magia de la sub de Racing. Pensé que era Juanfer, boludo. ¿Viste lo que es ser de Boca? Es como que conocés solo de Boca y no... Sí, es verdad. Pasa con los programas de deporte de radio. Es verdad. Y lo que conozco son, al mismo tiempo, digámoslo, los... Pará. Porque me como una chicana gratis. Este es un imitador de Juanfer. ¿No es? Esto es completamente a conciencia. Este tipo entró a Racing y dijo, ¡ey! Hay algo acá. Lo anularon, dicen, che, están adelantados.
No creo. Y la gente de YouTube está... No le creas nada a estos hijos de puta, ¿eh? No le creas nada. No hay que explicarte a vos los sinuosos movimientos de un chat. No, obvio, pero... ¿Vos sabés lo que es el chat? Te juro que a veces te tira data. Casi siempre. Sí. Para mí casi siempre carrea el programa el chat. A ver, no es el caso de ustedes, porque ustedes tienen mucho para decir. La gente que tiene intelecto alto suele sustentarse de su propio intelecto y no del chat. Me estoy refiriendo a que por ahí nosotros sí necesitamos un poco más del chat. Pero es que acá son muy tramposos, boludo. Porque te tienen anulado. Quieren destruirte. Mi fórmula es mirarlo de costado y cuando algo sirve, se usa y se mete. Pero cuando el chat tiene su propio ritmo, vos lo sabés. Vos has construido con chat. Y en Twitch es hasta más significativo. En Twitch, si no lees el chat, es imposible que tengas eso, digamos. Medio de ir retroalimentando con la comunidad, con la gente. Te juro que en Twitch el chat es la vértebra. O sea, lo más importante, la columna vertebral de Twitch es el chat, 100%. No podés hacer contenido sin tener en cuenta el chat. De hecho, contenido que ya están prearmados, digamos, un show... No sé, nosotros tenemos en nuestro programa en Generación F, tenemos un guión. Claro. No necesitamos, no es indispensable. Más radial. Pero claro, como ¿cómo le dicen la grilla? La gasilla, así. Sí, un guión. Un guión. El resto de la mesa. Hoja de ruta. Con experiencia hoja de radial, ruta. Digamos. Pará, tranquilo. Hoja de ruta, ¿no? Hoja de ruta. Es un hombre de radio, ¿cómo se llama? Mira, a mí que me bocharon de Lizard, te puedo decir que eso se llama guión. Bueno, guión, hoja de ruta. Y, ¿qué sé yo? Y vos lo seguís, pero. Los primeros programas dejamos de seguirlo porque el chat es como que... Y a veces te vas. No. El chat propone... Escuchá Rebor por... programa. No. A vos no te gusta que te manejen el programa. No, el chat sigue su propio programa y sus propios estímulos. Sí. Para mí, esto es parte de cómo yo concibo también generar contenido. Yo creo que el público no sabe lo que quiere. Yo creo que parte del público es imbécil. Yo creo que muchas personas que ahora nos están mirando son muy imbéciles. Y eso no significa que no quiera que miren este programa. Y no significa que no esté bien ser imbécil. Pero si ellos supieran tanto, tendrían... A ver. No, ¿su programa? Pero le quiero decir, es un comentario súper bien intencionado al chat. Si ellos supieran tanto, tendrían su propio puto programa. Y habría alguien mirándolos a ustedes. Y eso no pasa. ¿Sí? O sea, ustedes lo intentan y no pasa un carajo. ¿Qué más? Y eso hay que reconocer en el momento. Por eso, yo tomo del chat solo lo que creo que hace una contribución y lo que no. Y eso es la filosofía de parte de lo que he hecho hasta ahora de estos programas. Ah, pero está bueno. Está bueno y a veces hasta le serviría mucho de nosotros tener esas formas. Ir con la cabeza clara, con las ideas claras y no tener que dejar que el chat de alguna manera... haga el stream. Claro. Porque te puede salir muy mal también. Si yo no quiero reaccionar a una canción, que es lo que me pasa todo el tiempo. Claro, es universo. No quiero hablar del tema de tal. Y están todo el chat spameando y quieren que reaccione al tema de tal. Me van a manejar el stream y voy a estar en un quilombo. Sí. Porque lo voy a hacer de mala manera, va a salir como el orto de reacción, se me va a escapar un este tema es una mierda. Exacto. Y voy a pinchar mi relación con algún artista. Para, ¿y cómo...? Claramente ha pasado. Ha pasado. ¿Cómo haces para encontrar las que sí? Ponerle decir, bueno, hoy voy a reaccionar a esto. Según la susceptibilidad del artista. ¿Según el artista? Y según la susceptibilidad del artista, veo qué tanto puedo jugar y qué tanto no. Ok. Estoy revelando data también. Estás mostrando las cartas. Sí, ¿sabés que últimamente no me quiero meter en quilombos con mucha gente? Entonces, si es un tema de alguien que yo sé que se va a poner loco, si digo que una partecita no me gustó, medio que lo paso y me hago el boludo. Yes. Si ven que me hago el boludo es porque a esa persona no le gusta que le hagan... una devolución. Les estás dando info a los artistas. O sea, sepan artistas también que si quieren evitar la reacción de Coscu, tienen que mostrarse irascibles y locos. Ah, me ha pasado. Hoy no estoy tan picante, no voy a dar nombres porque si no se pudre todo. Pero me ha pasado que me he juntado a comer o algo y me encaran de una. Y me dicen, vi tu reacción, ¿eh? Uy, boludo. No puedes decir que esta parte, no sé qué, no te gustó. Porque no sé qué, así. Pues mano. Y yo le di un 8 por ahí al tema, literal. Pero bueno, si no. Vos dijiste, es un temazo. Sí, yo te juro que me ha pasado muchas veces decir este tema es un 8, es muy bueno. Pero esta partecita no me gustó. Y van por esa parte. Y esa partecita duele al ego, mata.
Y es que capaz es peor. Es peor incluso que si vos estás completamente en contra. Tipo, no, este tema es una poronga, va, no sabes nada. No, es nada. Que si decís una poronga y se te escapa. Pero si decís una poronga... Pero hay temas que te parece una poronga. Tiene que sucederte. Van a matar. Claro. Tiene que haber temas que digan... Pero cuando es una poronga... Cuando es una poronga, no podés decir que es una poronga. Y has hecho... Pregunta. ¿Has hecho videos sobre temas que te parecen una poronga y no has dicho son una poronga? ¿Entendés lo que te digo? Sí, obvio. Sí, he mentido. Si has mentido. ¿Mentís? O sea, no. ¿Mentiste alguna vez? Me cuido con las palabras que digo. Trato de decir no me gusta y mi cara te está diciendo a gritos que es una poronga. Pero trato de decir que no me gusta. O sea, ¿entendés? Vos muy respetuosamente porque, decís, claro, no porque me ha pasado que me han hecho reclamos tipo, mira, yo entiendo que no te guste, y ahí tienen razón, ahí los bancos. Sí. Pero me viene un pibe y me dice, no, mira, entiendo que no te guste, pero me decís que es una poronga y me estás matando. Claro. Y yo lo entiendo. Okay. Entonces tengo que tener cuidado con la devolución que hago, ¿viste? O sea, por más que yo piense que es una poronga y lo quiera saltear a toda costa, también me han dicho, no podés sacar un tema. Es una falta de respeto. Bueno, dale. Tampoco, pero, no podés sacar. Nada, entonces tampoco. Yo de golpe quedo preso en un tema que no me está gustando y que mis oídos están... Una tortura. ¿Viste lo que está el mono aplaudiendo así? No, literal. Sacar un tema es una falta de respeto, es rarísimo. O sea, ya pega toda la vuelta el argumento. O sea, si no lo escuchás y no me decís si te parece o no una poronga, estás faltando el respeto. No, te juro que... Y ahora los empecé a sacar. Tipo, digo, bueno, es una falta de respeto. Perdón por faltarte de respeto, yo lo saco. Claro, no si puedo, ofendí a alguien, les pido disculpas. No puedo. ¿Cómo te llevas ahora? Tratemos de hacer coscuetapas. Acá está Manu. Manu está ahí en el control también. Él me dice que te consume desde hace mucho tiempo, en los orígenes, las primeras etapas. Hay muchos chicos que me tiraron re buena la mejor. La producción. La verdad que... Sí, ahí está Manu, levantando su pulgar arriba, como diciéndote sí, Coscu, sí. Vos dale. Buen bigote, Manu. Vos dale. ¿Querés? A mí me gustaría, porque viste, a mí me gustan las eras. Las. Manu. Eso, vos mandale, no importa, grita, no, Manu. Yo te consumía cuando eran los manijas de LOL. O sea, cuando eran 50 viewers, Yacoscu. Comienzos. O sea, comienzo, estábamos ahí en los manijas, que nos reíamos bastante, igual, pues. Eso es verdad también. Los manijas era como que se burlaban un poco de vos en tus comienzos, como que querías todo eso, y nada, la pegaste, ¿verdad? Eso, o sea, eso lo banco. Manu, me hacían bullying. Pero... ¿Qué son los manijas del LOL? Era un grupo de Facebook. ¿Del cual vos eras parte? Era un grupo de Facebook, éramos 1.500 usuarios, que nada, se buscaba partida y se boludeaba todo el mundo, básicamente. O sea, ahí con... ¿Y ahí vos qué hacías? Grupo de Facebook, comunidad, es el grupo por ahí de Facebook en el que yo empecé a compartir mis streams. Cuando yo comienzo. Sí, se llamaba Los Manijas del LOL, era un grupo de argentinos. Que de Facebook, viste, como las comunidades esas, no sé si se acuerdan antes. Sí, que ponen, sí, no sé, claro. Los tipos de los grupos de venta de autos y todo, claro, eso. Bueno, era uno de loleros. Claro. Y todo relacionado al LOL, nos compartíamos ahí. Entonces, si a alguno le pintaba streamear, que lo que más streameaba era los juegos. En esa época no existía hablar de la vida en un stream o hacer un podcast, un show, no existía. Y juntados a jugar. Entonces, la realidad es que ahí empecé y empezaba a compartir. Y claro, todos los que venían me venían a barrear. Porque es normal, ¿viste? Pero en esas código, épocas... ¿En código o bien? A ver, por ejemplo, voy a ir a su memoria. Ustedes tienen la misma edad que yo. Para yo, ¿cuántos sí, tienen? 30. Él tiene 29. Ah, bueno, son más chicos. Yo tengo 32. No, para. Mira, generacionalmente... No, la verdad que está muy... No, no parece porque vos digo, sos efectivamente más joven que nosotros en este momento. Eso es claro, así. Y yo hablo al lado de Rebord o de tuya, no. Rufo, y me cago de hambre. Yo vine acá muy humilde, ¿eh? Quiero que lo sepan. Porque yo los miro y digo... Me encantaría poder hablar con la seguridad con la que hablan ellos. El léxico, las palabras. Está bueno. Bueno, te agradecemos, boludo. Nada, pero posta. Sobre está, todo sí. Él. Yo soy un toque más burro, pero él es bueno. Bueno, no quería dejarte afuera. Ah, perfecto, obviamente, gracias. Lo considero a él que ahí, tiene ahí una oratoria. Igual, no te preocupes. Yo lo considero que tiene una oratoria que te hace prestar atención, ¿viste? Gracias, amigo. Pero ¿saben qué? No. Coscu lo dijo, yo soy muy seguro. Así que lo que ustedes me sí, digan boludo, no me interesa. Obvio, boludo, obvio. Llora. Qué situación incómoda cuando, bueno, yo, él... Te pasa que por ahí estás, no sé, en Twitter y ves un video y para mí hay voces que cautivan. Cautivan en el sentido de que decís, che, a ver qué dice, a ver qué es lo que está diciendo. Cuando fue, por ejemplo, al programa de Luquita, que yo el programa lo miro mucho, también de alguna manera dije, voy a escucharlo a ver qué es lo que dice, la elocuencia, etcétera. Y siento que aparte de ser elocuente, tenés que tener una buena voz. Porque si sos elocuente con la voz de Valverde cuando dio las declaraciones de chico que se viralizaron, es complicado por ahí mantenerte. Hay una parte de ojete, básicamente. No sé, claro. Llamalo como quieras, pero para mí tenés que tener las dos, ¿entendés? En cuanto a estar en el lugar que estás vos.
Bueno, te agradezco, amigo. Primero. Ah, bueno, hoy te bardié porque no tenía flow, pero ahora te tiro la buena. No, yo sé perfectamente que no tengo flow. Conozco mis virtudes y mis limitaciones. No voy a competir en una cancha donde... No entro. Escúchame, te quería preguntar de etapas, porque si diagnosticamos una primera etapa, Coscu, Orígenes, Facebook, vos después hay un real mainstream en el que entrás, que también es un mainstream raro. Porque es un mainstream... Esto la gente para mí no lo piensa mucho de sus casas, pero es un nivel de popularidad que se construye en mucha soledad. Sí. O sea, vos puedes hacerte... Nadie lo sabe, pero sí. Vos puedes hacerte súper famoso adentro de tu cuarto. Y eso es raro, eso es muy distinto a la fama tradicional que vos tenés inmediatamente, intermediación con personas, quilombo, negociación, roce. Acá da la sensación a veces de que esta generación o esta liga es... del cuarto a un estadio. Y pareciera que no hay muchas escalas intermedias. ¿No te habrá dado vértigo? ¿No te dio vértigo en algún momento? Cuanto más crecí, más inseguro me puse. Es medio irónico. Pero yo al principio era como Rufo. Me comía la cancha de una. A donde me ponías iba al frente de una. Después con el tiempo me di cuenta que la gente... cree que sabe sobre vos o va a opinar igual o va a sacar conclusiones igual, entonces te volvés un poco más, cagón, como más tímido o no te gusta mostrarte tanto porque sentís que hay tanto en juego y que no hay límites. Entonces, no sé, de alguna manera como que al principio yo me soltaba mucho más. O sea, si le preguntás por ahí al chico que dijo que me conocía, yo al principio, viste, prendía stream y hacía cualquier cosa, onda, iba a jugar al LOL, iba a hablar de lo que sea, con quien sea, me juntaba con cualquiera que quiera hacer stream, viste, era mucho más. Y hoy medio que estoy cuidándolo más. De hecho, en algún punto, cuando dije que iba a venir acá, en Twitter, por ejemplo, me dijeron, no, pero ¿a qué vas a ir? ¿Entendés? Como que también puro prejuicio, pensando, no tenía ni idea que íbamos a venir a ver o compartir un partido de Racing, pensaron que íbamos a hablar de política, yo de política no puedo hablar con nadie. O sea, si van a hacer un problema de política conmigo, se cagan de hambre. O sea, estás más autoconsciente, digamos, estás como más... Sí, me mido porque entiendo que es muy peligroso salir de cualquier zona por el nivel de... ¿Cómo lo puedo decir? Por el nivel de facilidad con la que cualquier persona puede salir a desautorizar la palabra de otro o a criticar a otro o a... ¿se entiende? Sí. Entonces, por ejemplo, en lo que es político, yo no me meto en nada. Prefiero, viste que la política es un... Por lo menos desde afuera la política se ve como un quilombo salvaje, ¿entendés? Como una guerra cada vez más violenta. Es parte de sus mecanismos de defensa. O sea, la política hace eso para que nadie pueda tenerla tan a mano para reventarla. Pero lo que la política nunca quiere asumir es que cuando la gente va a votar, todos los votos van en uno. Entonces, ahí hay algo de no, en política no te metas, no lo hagas, qué sé yo, como si no fuéramos todos... como si no valiéramos todos uno a la hora de decidir. Es una de las cosas, por eso es tan tremenda la política, por eso como el fútbol también, ¿viste? El fútbol, todos los lugares tienen sus carcasas, sus rituales. En el fútbol también uno opina de algo y dice, no, si vos no sabés, si vos esto... Amigo, capaz te jode, pero a mí Boca me pertenece tanto como a vos te pertenece la República Argentina. Claro. Por eso es tremendo, ¿eh? Pero, qué sé yo, yo soy capaz más amigo de mandar a todos a la concha de su madre, pero... Es verdad que eso tiene costo. No es gratis. No es gratis. También creo, boludo, que hay un momento de la vida, vos lo asociabas a ser joven o volverte más cagón. No sé. Cuando uno también, lo decías vos, cuando uno no tiene nada que perder y da para adelante, para adelante, para adelante, es todo ganancia. La polémica es ganancia también. Uh-huh. A uno lo que le pasa en un momento de la vida es, de repente ya no es, tengo todo por recorrer. De golpe tenés algo que cuidar y ya no es, crece en territorio. A veces te van comiendo pedazos. Obvio. A veces, entonces, uno crece, ¿viste? Crece. Es interesante igual escucharte decir que evaluás los costos, porque también, otra cosa que te quería preguntar, es, vos has dado un paso, has hecho una mutación. Ahora estás haciendo un programa que es teletradicional.
Sí, tratamos de que no, pero bueno, si tu lectura es esa, tenemos que empezar a mejorar. No lo digo como lectura, lo digo formato. Ah, sí, lo entiendo. Claramente me fui a la televisión o a hacer un programa que está compartiendo el estudio con todos los programas de televisión. Los fierros. Pero la realidad es que queremos ser todo lo contrario y la búsqueda, que también es una misión personal, es que se deje de pensar que hacer televisión significa hacer los mismos programas que hacen durante las 24 horas en ESPN. Yo estoy en ESPN y el último programa, no, el anterior, el Momo estuvo literalmente hablando de... No, estuvo probando deportes alternativos en el estudio. Deportes alternativos son, ¿viste el deporte ese que tiran maíz en un agujero como si fuera un golf de maíz? Ese, ayer no lo vimos, pero nos dedicamos ayer unos 40 minutos a hablar de esto. Así que evidentemente, sin coordinación, hay una sintonía con lo que sea que estemos haciendo en los medios. ¿Qué? Cornhole. ¿Por qué sabes eso, Rama? Dale un micrófono. Boludo, Rama está loco. Se llama Cornhole. Pero Rama, ¿vos te dedicás a esto? O sea, ¿te gusta? Me gustan los deportes, me gustan las curiosidades y se combinan. Ese título, Rama, me gustan los deportes, me gustan las curiosidades. Nadie formuló me gustan las curiosidades en el país. Cornhole. Cornhole, exactamente. Si querés te muestro algún video o algo. Sí. Lo debes conocer, pero saber el nombre es un montón. ¿Cómo voy a conocer Cornhole? Ahí está el video para que lo vean. Ayer nos habló 3 horas. ¿Cómo se llama el Khabibi, boludo? No, Cavadi. Cavadi te hablé yo y él habló del chess boxing. Sí, mirá, es Cornhole. ¿Esto es Cornhole? ¿No lo viste nunca? Como un tejo. Claro, un tejo, boludo. Déjame de joder, es el zapín. Con arroz. Boludo. Y Racing mete... Hay dos... Maravilla. Ah, no, bueno, está bien. Boludo. Esta noche de suda está... Se podría decir que estamos chupete. Y hay que traerlo a Coscu cada vez que juegue la academia. Se transformó en un programa. Que venir, boludo, todos los días que juegue Racing. No sabía que podía pasar. Se transformó en un programa insoportablemente racista. Es que lo venía pensando cuando venía manejando. Dije, ¿qué pasa si hoy hacemos una goleada? Me van a romper las bolas los de Racing de que tengo que venir seguido y me van a romper las bolas los del chat de que no me quieren ver ni en figurita. Exacto. Y va a ser un problemón. Pero va a tener que ser así. Era un bajón venir acá. Un compromiso para siempre. Noche de suda. Bienvenido, Coscu. Vas a pasar acá el resto de tu vida. Qué lindo, boludo. Nah, que un día sí. Si sigue la locura y pinta, vengo a ver a Boca. Por supuesto. Yo soy un poco hater de Boca. ¿No sos anti-Boca? No, anti-Boca es un montón. Yo, el Boca de Bianchi, para mí, es la gloria absoluta. Y después del Boca de Bianchi viene en Boca que ustedes, los bosteros, quieren defender a toda costa y son indefendibles. Como el Boca de la Libertadores anterior. ¿Qué prejuicio? Que nos saca a nosotros jugando literalmente a la bolita. La única diferencia es que tiene un arquero que ataja penales y nosotros no. Es la única diferencia. Uy, se armó la mesa de Avellaneda. Tranquilo, nadie te dijo nada. Tranquilo, amigo. La noche de suda, está moviendo Racing, dale. ¿Pero te dolió? No, hablen de lo que tengan que hablar. ¿Boca no sentías que era una murga en la Libertadores anterior? Boca era un equipo ultra eficaz que llegó a la final de la Libertadores, boludo. ¿Cómo que ultra eficaz? A base de fútbol, total. De dominación total sobre la cancha, de supremacía sobre los actores. Y perdón que lo diga, a Racing de reventarlo psicológicamente cada vez que juega contra nosotros. O sea, Racing entra a la bomba. Y Advíncula es Ibrahimovic, ¿entendés? Pero ese objetivo, salimos 0-0 en la bombonera. ¿Y quién pasó, perdón? Ah, bueno. Ah, no, la única diferencia... Pensé que el deporte tenía una regla universal con la cual se resolvía, que era penales, porque parece que no es parte de la regla del juego, boludo. Esa es la única diferencia porque... Va a ganar por penales de cagón. Ganar por penales es la cosa más valiente de la historia. Y pasaron por penales todas las rondas. Eso, o sea, fútbol no había. Eso es muy gracioso. No había fútbol. ¿Qué más pelotas tienen, boludo? Eso es realmente muy gracioso. Es increíble, no es gracioso, es fascinante, boludo. En la final yo dije, ya está. Tiene que salir campeón y por penales. Y yo también creí. Ya está. Yo también creí. Todos creímos. Pues al final. Todos creímos. Era lo que todos queríamos. Pero ahí fallaron. Le jugaron a un equipo que jugaba muy bien y sí, no había chance de negociar penales. De golpe en la cancha era como, estos son realmente superiores en esto que llaman fútbol. Y nos pasaron por encima. Eso también. Como cuando llegas a la liga Pokémon en el Game Boy y ojo, se peleó. No porque era un solo partido también. Porque Boca te juega con la este y después sale medio a hacer malabares. Mirá qué bronca que hay en tu palabra. No. Yo voy a decir un facto. La mística Boca existe. Y me duele que exista, pero existe. ¿Y cuál es
te ganan con el peso de la camiseta sin querer. ¿Y sí? Es una bronca, te da, pero es así. Entonces, quiero hacer notar que Coscu dijo, te juegan con este y este como si fuera un plan bostero cuando es el ida y vuelta a la Libertadores. O sea, son las reglas de la Copa. Usan cosas raras los bosteros. La regla de la Copa Internacional. O sea, hay una ida, una vuelta. Nosotros perdimos contra Internacional. No, contra el equipo este de Colombia, 3-0. Y después lo dimos vuelta. Contra Atlético Nacional, sí. Nacional. Linda da vuelta. Heroica, se ilusionaron ahí, ¿no? También. Se ilusionaron ahí, ¿no? Ida y vuelta. Ahí dijeron, tipo, che, quizás es Gago. Es nuestra. Quizás es el Gago. La Gagoneta se prendía y se apagaba. Pero escuchame una cosa, fuera de joda. Diga. ¿Vos seguiste esa Copa Libertadores? Por supuesto, sí. Háblame del fútbol de Boca contra Nacional. Caos bostero. Caos. Caos. Bueno, si lo definís como un caos, estamos en el mismo hilo. No me podés decir, como dijiste, supremacía futbolística absoluta. Es lo mismo. No, caos. ¿Caos? A veces lo Boca se impone por los medios del fútbol, como ahora lo está logrando el gran gigoló Old Knight. Y a veces lo Boca prevalece por la suciedad de lo bostero. A veces Boca te invita a revolcarte en el barro y la mierda. ¿Hace y cuánto, gana. ¿Hace cuánto que Boca no propone? Lo dije ayer, boludo. Esto lo pienso de verdad. Para mí este Boca está. Yo no veo esto en Boca desde el mellizo, de Guillermo como DT. Bien, te banco. Un Boca que quiere hacer algo. Bien, te banco. ¿Sí? Pero está bueno. ¿Sabes qué está bueno? A ver, ¿por qué el bostero suele ser un poco difícil de tragar en algún aspecto? Porque está bueno lo que está diciendo vos. Está haciendo, te está sacando un poco el termo de la cabeza. Y está diciendo, loco, la verdad que este Boca está empezando a ser un equipo y está empezando a jugar al fútbol. Pero si vos me decís que antes de esto jugaba al fútbol, sos un hijo de puta. A mí Davo me dijo, jugador por jugador, yo creo que Boca Juniors, y la Cobra también, jugador por jugador, yo creo que Boca Juniors hoy jugando a la Libertadores, empatando con Nacional, dando lástima. Me dijo, hoy por hoy, jugador por jugador, tenemos de los planteles más importantes de toda Latinoamérica. Te sale medio mostaza la imitación. No, ¿Habrá algo en el genoma del hincha de Racing que tiende a mostaza? Mostaza es otra cosa. Pero escuchá, no, yo no quise imitar a nadie, simplemente quise es la impotencia de decir, mirá lo que me están diciendo. Vos me decís que Boca en la Libertadores, jugando octavo de finales, tenía un equipazo. Y me está mintiendo. No, yo soy equipazo de Boca son otros. El único tema, Coscu, es que solo creo que no conoces mi marco teórico. Yo soy una escuela del bosterismo. En mi análisis, que es futbolístico, existe. El fútbol, yo se lo dejo a otro. Yo no sé de fútbol, siempre fui Boca. O sea, la gente que sabe de fútbol son otros. Yo sé de otras cosas. Sé de lo metafutbolístico. A mí me gusta el Boca cuando se parece a sí mismo. Y Boca, cuando gana a lo Boca, a mí me genera un placer, una satisfacción, que está en la mirada del Tano Scarpati. Vos no lo conocés, pero me enfocás un segundo al Tano. No le den micrófono. Ponchate un segundo, Tano. Ponchate un segundo y no hagas nada. Perdón que te lo pida a vos, es medio raro que te lo pida. Pero ponchate un segundo. El Tano es gallina, muy gallina. Y hay algo que se produce cuando Boca hace lucir lo Boca, que en el Tano se ve en el brillo de sus ojos, que es la convicción de que eso está mal. Y yo como bostero no disfruto nada más en el mundo que ver otro club morder la injusticia de ser sometidos a lo Boca. Lo Boca no es justo, lo Boca no es racional, lo Boca no tiene sentido, pero te pasa por encima. Además hay otra porción de mí que a veces quiere que su equipo juegue bien al fútbol. Eso existe. ¿Pero es en qué el porcentaje? Que menos muestra. ¿Ordenás los porcentajes 80-20? 90-10. Y yo prefiero mil veces ganar horrible y que el otro diga ¡no! Y que llegue a la casa y diga ¡esto no tiene sentido! ¡Este deporte es una mierda! Y ahí yo digo ¡un hijo de puta! ¡Un hijo de puta! ¿Qué? Que lo que me brinda el chigolo, que también está muy bien, que es algo que yo no veo hace muchos años, que es tipo ¡wow! ¿Se podía hacer eso? Cuando yo veo a Zenón, digo ¡wow! Ey, bien. Mi máximo ídolo en la historia es Juan Román Riquelme. Bien. Juan Román Riquelme es... ¿Por qué Juan Román Riquelme es Juan Román Riquelme? Porque no hay nadie tan bostero como él y que hizo algo tan poco bostero que es en el corazón de la Boca ser el mejor jugador de fútbol de la historia.
Y por eso nos tiene a todos, por eso tiene el mapa completo. Tiene a todos los bosteros y tiene el reconocimiento, el peor gallina de todos, en una noche a las 4 a.m. No voy a dar nombre propio, no lo voy a hacer. El peor de los gallinas a las 4 a.m. pasado de escabio te dice, yo a Román lo amo, te dice. Te dice eso, ¿eh? Es real. Te dice eso, porque saben lo que es. Pero es que si no amas a Román, no amas al fútbol. No amas al fútbol. Si no amas a Román, no amas al fútbol. No amas al tengas, fútbol. Se tenga la camiseta que tengas. Si vos no reconoces a Riquelme, no amas al fútbol. Es como que un jugador de Boca critica al Burrito Ortega. Exacto. No es lo mismo, porque Román es la escala más larga de todas, nada, pero en una menor escala, o Aymar. Aymar es indiscutido. Es eso. Si sabe de fútbol, no te puede discutir Aymar, no te puede discutir Ortega. Y yo creo que Riquelme es el máximo exponente de la no discusión de... Sí, o sí, Messi. Sí. Messi o Riquelme. Pasa que Messi sobrepasa la terminada porque no tiene una camiseta tan... puesta como Riquelme, que tiene la de Boca, ¿viste? Sí, sí, Riquelme dijo, soy Boca, voy a ser Boca. Amigo, sé que no tenés tanto tiempo más, así que hay algunas preguntas que sí o sí quiero hacerte. Dale. Más en este contexto en el que estamos atravesando. Ah, me siento como el orto, que me tengo que ir. Bueno, vas pero a venir no que volver, boludo. Bienvenido acá, acá la gente que viene y tenemos buena onda, vendrá las veces que quiera. Estamos en un... Hay algo que para mí vos hiciste que es admirable. Te subiste un ring... Y te recagaste a trompadas y ganaste. Peleando como el culo, vale aclarar. Pero ahí hay algo, ganaste, hay un tipo de coraje tradicional, un tipo de coraje que... Te quiero preguntar incluso de qué está hecho, cómo fue, no te digo tanto la pelea, porque la pelea para mí tiene más que ver con adrenalina, fulgor de gloria, confusión, ya estás en la película. Pero quiero saber del antes, quiero saber del momento donde estás en tu casa o donde sea y decís, che, me subo. ¿Cómo es esa decisión? ¿Te cagás las patas? ¿La pasás mal? ¿La pasás bien? ¿Cómo viviste eso? Mira, te voy a ser 100% sincero, como me caracterizo de ser. Yo me subí porque el rival sentía que era fácil. Si yo me ponen de rival a vos, no me subo. ¿Vos creías que la ganabas? 100%. Si no, no me subo. Pero cuando se vuelve real, por más que creas que la ganás, tenés que entrenar. No, no, tenés obvio. Que pelear. Y yo entrenar no es un problema. Ahora... A mí me había desafiado un español que es campeón de handball, selección argentina, de la selección española de handball. Era más pesado que yo, más alto que yo. Que igual el que le gané era más pesado que yo, más alto que yo. Pero bueno, jugaba los jueguitos. Era como que esa la bajaba un toque. El trasbastidor ese vos crees pero que le ganabas. A mí me desafió el que cagó a palo al momo. Y era ahí la pelea. Yo... No, no sabía, no. Boludo, no sabía eso. Yo, viste, no. O sea, el que... Derrotó al Momo, era la escena de Rocky además. Sí, no, yo tenía que ser Apolo y no me dio. Me cagoneé. O sea, el yo Momo soy sincero. Dijo, véngame, Coscu, véngame, muerte. A mí no me conviene la sinceridad. Porque a mí me conviene decirte, no, a mí me pusieron uno y lo cagué trompado y soy un capo. Corta. Pero es mentira. La verdad es que no me dio para pelear contra uno muy picante. Y me dijeron, che, ¿querés pelear contra este? Sí, obvio. ¿Antes que pelea contra el otro? Obvio. Me da risa que el Momo te haya dicho... O sea, el Momo diciéndote, Coscu, matalo, matalo por mí. Ah, es que hazlo, no, Coscu. Pará, porque por ahí se te da... Hazlo. No fue una propuesta, no fue una propuesta súper sólida, tipo, vas a pelear contra ese y el Lore, no, y la locura, no. Y no es que el Momo terminó y yo le dije, vengaré. No, pasó un poco pasó. Estaba implícito, pero nunca se dijo. O sea, la gente pensaba. Ahora tiene una pelea con un amigo mío, que claro, mide un 88, su brazo pesa como este escritorio. Ahora sí viene una pelea contra el mismo chico. Contra el peso pesado. Claro, uno de su peso. Yeah. Yo no iba a pegarme mi primera vez con un chabón que me mataba a piñas. Y aparte, a mí no me paran de desafiar chabones que pelean, ¿entendés? Me desafió un boxeador ahora que quiere pelear contra mí. Obviamente quiere fama. Y me caga. Pal, no soy pelotudo, flaco, no. Yo peleé contra Germán, el más grande de YouTube, de la historia de YouTube. ¿Entendés? Y me dijeron, che, ¿querés pelear contra él? ¡Obvio! Me cerraba por todos lados. Era peor que yo peleando seguramente. O pensaba eso yo. Un par de videos de él tropezándose. Dijiste, tenía, ¿me saca? Claro, tenía 400.000 millones de seguidores, ¿no? Como el boxeador que me desafía. Que tiene, ver, el Roña Castro dice, ¿estás claro, para pelear? Claro, no. El otro, el misionero que me quiere pelear también. No conozco, pero hay bueno, gente, o sea, uno te que desafiando. Es enorme, me quiere cagar a piña, obvio. Y encima en un ring y humillarme. No, no flaco, no. ¿Entendés? Yo no soy pelotudo. ¿Entendés? La gente confunde la valentía con la estupidez. Y está bien, en algún punto, por ejemplo, el Momo es un héroe de guerra.
Porque el momo volvió al español, que le sacaba dos cabezas. Era Rocky, era Rocky real, y él estaba modo cantimplora, ¿entendés? Yo le digo modo cantimplora porque estaba los brazos, viste, más largos que, y el cuerpo así, cuadrado, sin forma. Así estaba y dijo, bueno, yo peleo igual. Creo que le ganó. Y lo cagaron a piñas, ¿entendés? O sea, el momo realmente está loco, entonces. No, el momo va al frente como loco. Pero tiene valor, pero roza un poco tengo que pelear por el deber y el honor. Es la fórmula gallina McFly. O sea, me picanteó. Me claro, picanteó. No puedo bajarme. Claro. Si me bajo. Tengo que recoger el guante. Claro. Y vos le decís, pero Momo, es Tyson. Claro. Es alguien que puede matarte, pero no puedo bajarme. Voy a tener que fajar. Claro. Voy a tener que fajar a Tyson. Es así. Y yo por eso banco al Momo, porque realmente. Él sí tiene el mérito mayor. Estás diciendo Momo con la percepción de la realidad totalmente alterada. O sea, es el meme. Es Momo diciendo, creo que le gano, digamos. Y digo, pero Momo, esto es muy difícil. No, posta, ahí está el héroe nacional. Y la gente no lo banca porque no ganó. Pero es heroico, porque se subió con toda la fe. Hizo un blog, una película, ¿entendés? O sea, yo lo veo y digo, loco, qué chabón épico. Pero bueno... A mí me tocó ganar, también gané de una forma como medio heroica, porque estaba perdiendo. Imagínate lo inútil que soy, que dije que iba a ganar y estaba perdiendo. Y sí, la vi esa pelea, la vimos todo. Me estaba cagando a palo y de golpe se me alinean los planetas y bueno, me salen tres piñas buenas y pinchó el chabón. Sí, ahí... ¿tenés los recuerdos 100% lúcidos de toda la pelea? Sí. ¿O hay algo de adrenalina que te pasa por arriba? No, me queda todo, boludo. ¿Sí? Es un momento re importante en mi vida, porque yo peleé contra mi realidad. ¿Cómo? Peleé contra mí mismo, es como medio flashero. Para contar un poquito de eso antes de irte. Un español, para ganar visitas, me hizo una funa en internet re zarpada, con, viste, no sé, 73 videos, tenía una gana de que yo le conteste. Yo puse a los abogados ahí a que trabajen y hagan todo lo que tienen que hacer. No conozco nada de eso. No, bueno, y quedó ahí, digamos, no me llegó ninguna denuncia, nada de lo que el chabón supuestamente decía o proponía en internet. Okay. La cuestión es que yo fui a España re de visitante y con medio que el mensaje ahí dudoso de quién es este pibe, porque lo único que sabemos de este pibe es que todo lo que decía este youtuber, ¿viste? Okay. Eso y que eras visitante. Claro, re de visitante. Entonces yo llego y yo ya pensé que estaba, ¿viste? Tipo todo mal. Bueno, llego y la gente me empezó a pedir fotos, todo normal, entonces yo ya... Dije, ahí un poco relajás. Es una boludez de internet, dije. Y ahí como que me solté un poco. Y ganar la pelea de alguna manera medio que me... Te situó distinto. Sí, no, como que te redimió. Te redimió eso, sí, exacto. Me redimió porque era una paja lo que estaba pasando. Bueno, muchos de la escena lo saben. Por ejemplo, Lucas, si le preguntás, sí. Él lo vivió, onda, siendo un amigo cercano. Lo vivió como diciendo, che, qué paja lo que le está pasando de que va a otra parte del mundo y en la otra parte del mundo que no lo conocen piensen que nada, que es, viste, están barriendo en otro país. Sí, y vas de red de visitante ahí a la velada. Pero bueno, yo la verdad que siempre que fui a lo de Ibai y a streams así internacionales, sí. Siempre fui, cómo decirte, cómodo, siempre fui como al lugar donde me estaban invitando. En este caso, por ahí fui un poco más de visitante y un poco más indefenso en algún punto. Entonces mi única arma era pelear y ganar. Y lo pude hacer y se sintió increíble porque bueno, viste, es eso, es la redención. Ahora a Virus le está pasando algo parecido. Virus es este que yo le dije que no a la pelea. Sí. Y va a pelear contra otro chico de acá, sí, de Argentina. Viste, bueno, la pelea de Ibai, pelea un chico que vive conmigo contra este pibe Virus, que es el que le ganó al Momo. Bueno, ahí va. Tremenda historia. Ahí va. Este Virus salió en la pelea del Momo y en otra pelea que había usado drogas para la pelea. O sea, está pichicata, todas esas cosas. Sí. Doping le salió. Le sale doping y el chabón, claro, lo salen a matar en todos lados, que había hecho trampa, que qué sé yo, que era un hijo de puta. Y él tiene su redención ahora porque va a pelear de nuevo y obviamente que si gana, de alguna manera, viste, es como es. Claro. Pudo salir del... Sí. Las búsquedas de cada uno. Te hago la última pregunta y ya sos completamente libre. ¿Qué te queda que te den ganas de hacer? ¿Qué sigue? Si yo tengo que decirte, proyectemos para adelante. ¿Qué querés? ¿Sabés qué querés? No, ¿sabés qué no? No, estoy medio perdido en mi búsqueda. ¿En serio? Sí, hace poco me había encontrado, después medio me bajoneé por la presión, sentía mucha presión.
Esto no lo dije nunca tampoco, porque hace como 15 días que no prendo stream porque tengo miedo de contarle a la gente lo que me está pasando. ¿Qué te está pasando? Y me está pasando que tengo la gente espera mucho de mí y no me siento apto para dar ese mucho. Entonces, no quiero fallar y no lo estoy haciendo y lo estoy pateando. Pero es muy humano. Sí, es humano, pero la gente no te humaniza. La gente piensa, dale, prende y hace el stream. Claro. Y no, no puedo. O sea que estás en un momento... De mierda. Hoy hablé con mi mamá. Sí, estoy mal. O de búsqueda. Sí, pero es que la búsqueda la hice, salió todo bien, la encontré. ¿Cuál era? ¿Qué habías encontrado? Kick. De una nueva plataforma, algo que yo ya había hecho en un momento. Va a ser como Revolución. Green. Sí, Revolución, básicamente. Twitch es una plataforma que se caga en los creadores y antes no se cagaba. Entonces, a modo de protesta... Me voy a otra. Los creadores están yendo a otras plataformas. En Argentina... Todavía nadie se anima. Anota esto, Rufito, ¿eh? Y... esto es oro. Sí, es oro. Espero que sea oro para ustedes también cuando les toque. Escucha, amigo, yo dejo el programa. Sí, va re fácil. No, bueno. Muevan el programa a Kik y que Kik les baje la que les corresponde. Kik, ojo, hay algo ahí, ¿eh? Sí. Tano, anotemos. Esto. ¡Atención! Sí. Es por ahí, creo yo. Pero bueno, la realidad es esa. Y no lo dijiste, lo encontré, Kik. Sí, quería hacer un programa, tenía el apoyo de Luquita, de Robert, de Goncho, de muchos streamers, compañeros que me dijeron, contás con nosotros, hay que hacer algo histórico. Y solo faltaba alinear y dar el paso. Alineé todo, conseguí el lugar, le pedí a uno de los chicos que trabaja conmigo, a Walter, que reserve el lugar para hacer el stream. Y cagoneé. Hoy el programa es Crónicas de un Cagón. En un momento dijiste, igual, boludo, es una charla real, es una charla humana. Es interesante, agarraste y dijiste no. O sea, no la siento, no la... No. Sentí que iba a fracasar. Mirá. ¿Te agarró miedo de lo que podía llegar a pasar en tantas repercusiones? Me agarró miedo a hacerme cargo de algo que en otro momento me podría haber hecho cargo y ahora... Me sobrepasa. ¿No, sí. ¿No te ayuda en esos momentos? Nos pasa a, no hay nadie que esté exento de ese temor. ¿No te reconectás con lo que a vos te haga sentir bien, por ejemplo? O sea, no la repercusión de lo que hagas, sino a mí me hace bien, por ejemplo, hacer este stream, quiero hablar de estos temas, me hace bien hacer este producto, este formato, independientemente de si lo ven una banda de personas o no, si me bardean o no, ¿no funciona eso? No sé, lo pensé tantas veces, le di tantas vueltas que creo que cada vuelta que le doy me abruma más, me entorpece más. Pero la búsqueda estuvo y me junté con los chicos y me reapoyaron, mis compañeros estuvieron ahí y te juro que la búsqueda estuvo y la gente también. Hice un primer stream en mi casa solo como a mí me gusta, tranquilo, hice un 24 horas. La rompí, los chabones de la empresa me dijeron que querían más y tuve 20.000 personas viendo y fue una locura y querían más. Y me dije, bueno, es el momento, voy a tener más y voy a hacer más. Y me mentalicé y antes de explotar frente a la cámara y hacer lo que tenía que hacer, exploté solo en mi casa y ahora no me da la cara ni para hablarle a la gente que me sigue y decirle que no pude. Ya, boludo. ¿Te puedo hacer...? Esto es un último consejo, es un consejo no solicitado. Sí, obvio. Y yo después tengo un regalo para terminar. Hermoso, y te agradecemos por esto. La pasé espectacular igual, no sé, ¿la pasaste bien? Sí, ¿estás, sí, me estás resultó angustiado? Muy corto, me resultó muy corto porque todas las ideas que planteamos, todas las ideas que hablamos, todas las cosas que dijimos, siento que por ahí, en un lugar de streaming, una hora les queda muy chica. Y es culpa mía porque yo... Con Fede, que es mi asistente, pusimos mal el horario y pensamos que el programa duraba una hora. Entonces asumimos que 22:30 ya estaba liberado y yo me metí en otro compromiso. Lo único, sirve lo quise cancelar y no pude. Para que vuelvas, boludo. Y hay que hablar de muchas cosas más. Mirá, este, para mí, consejo no solicitado. Necesitas un falso retiro. Necesitas. Ya lo hice como dos veces. Pero necesitas. Lo hice como dos veces, ya está el recurso. Un video tuyo mirando a cámara, medio un poco llorar, acá, para que lo clipeen. Escuchá. No, pero no, a mí no me sale la. No me sale mentir. Resale. Tenés que agarrar y decir una declaración muy, muy inflada. Y tenés que decir. Hasta calle.
Eso, así, como muy profunda. Onda, it's over. Hasta acá llegué, me retiro del stream, tenés que decir. Retirarte, como se fue, cuando Messi renunció a la selección, o cuando Román dijo, yo no juego más la selección porque mi mamá no quiere. Mi mamá no quiere. ¿Eh? La sea más rara de la historia. La gente dijo, ¿cómo? ¿Mi mamá no quiere? Sí, me chupo un huevo todo. Para mí vos necesitas, para desbloquear, me retiro del stream. No voy a streamear nunca más. Y después al mes o dos meses volvés. Pero necesitas un clip, ¿para qué? ¿Para que tus detractores celebren? O sea, para mí vos necesitas ver a los hijos de puta que te bardean y vos en tu casa decir, festejen. Festejen, hijos de puta. Se le va a acabar. Claro, despejar las variables. Festejen, salten todos, salten todos. Necesitas que vengan todos ahora y a los dos meses decís, I'm back. Vuelvo a las... O sea, falso retiro, falsa vuelta. Ya lo hice dos veces. No quiero arruinar la teoría porque es muy buena. Pero dijiste, pero la tercera es la vencida. ¿Dejo el stream para siempre? Y yo tenía una banda, tocaba una banda de rock punk. Mirá. Y en un momento tuve que decidir entre el stream y la banda. Y a mí me estaba yendo bien en el stream. Pero nada, mis compañeros de la banda estábamos en una búsqueda que era mucho más tangible que la del stream. Porque el stream encima estaba en la prehistoria y no se sabía qué iba a pasar. Sí, sí, sí. Era una apuesta por cero. O sea, pagaba cero. Y nada, ahí decidí por la música y fue mi primer retiro. Y después, medio que les dije, gente, yo hasta acá llegué, estoy colapsado. De hecho, si perdía la pelea, me retiraba, por ejemplo. Ya lo había dicho dos veces. Entonces, es común el retiro, la figura. Ah, pero yo te voy a ser sincero. Para mí el streamer de verdad no miente. El de verdad. Para mí el streamer de verdad no miente. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no puedo anunciar un retiro si mi plan no es retirarme realmente. Y yo dije que mi retiro va a ser cuando tenga un hijo, porque yo no quiero entorpecer la educación de mi hijo con mis tiempos de mierda, que son una mierda y lo estamos viendo ahora, que me tengo que ir, por ejemplo, en el medio del programa. Y es una falta de respeto a ustedes y les pido disculpas. Por favor. Pero yo no quiero que eso entorpezca cosas tan importantes en mi vida como mi hijo. Entonces, ahí yo ya lo sé que ahí va a ser mi retiro. Pues yo lo hablé en el último stream y le dije, muchachos, yo lo tengo planeado. No puedo hacer uno falso porque no me sale. Es como mentirle a mi gente. Vos, bueno, ahí es donde a mí me gusta esto. Porque hay una lectura muy distinta. Vos medio que amás y odias a tu chat. Yo solo lo amo. ¿Entendés? Voy a hacerte... Es un poquito de amor-odio. Y no. Vos no sentís que le ves nada, pero yo siento que le debo todo. No, no, pará, Coscu, mirá. Te estoy matando. Pero... No, no, no. Yo con el chat. ¿Cómo andan, agoberos? Hola. Hola, agoberos. Te amo. Sí, yo... Besame. Sé que no he sido el mejor de los streamers, pero ustedes no han sido el mejor de los públicos tampoco. Por ende, lo que nosotros tenemos es una relación de amor sincera, una relación de cariño como con un familiar. Vos lo amás, vas a estar ahí para él y un poco te rompe las pelotas, como ustedes me las rompen a mí. Como yo a veces se las rompo a ustedes. Pero les quiero mandar un abrazo enorme y un cariño. ¿Por qué es Luis Brandoni hablando de su señora? No, porque esta es una relación matrimonial. Son 6 años estos hijos de remil puta, boludo. ¿Sabes en qué realmente compartimos? Hay una sola cosa que no se puede hacer. Mentir. Eso es así. Con las áreas que sea, con las diferencias que sea, yo estoy re agradecido con la gente. Se lo digo todo el tiempo, por más que algunos sean unos hijos de remil puta. No se puede mentir. No se puede mentir. Porque esa es una de las más grandes diferencias generacionales para mí. Hay otra generación de medios que ha consentido mentir como parte del laburo y ni siquiera se ofenden. Es como, che, pero boludo, si estamos al revés. Te dicen, pero si estamos todos laburando. Y yo, sí, yo también estoy laburando, pero creo que se puede hacer de otra manera. Vos sabés que, dicho sea de paso, me parece una linda forma de cerrar, pero es, creo, el elemento distintivo de la generación. Totalmente. Que es construir desde un vínculo lo real, más genuino posible. Real y genuino, 100%. Y la palabra genuina está utilizada y reutilizada todo el tiempo y define un montón a nuestra generación de creadores de contenido. Pero si lo querés llevar a otro lado, es real, es sincero, es buscarle la vuelta como quieras, pero a mí también me parece lo mismo. Y por eso yo fui a la televisión, porque sentí que... Si nosotros empezamos a meternos en esos lugares y hacer nuestra fórmula y no que nos digan cómo hacerlo y que yo voy a mentir y voy a hablar de algo que no quiero hablar de una forma que no la quiero hacer, eso no existe. Y va a seguir
estando afuera de mi lectura, de mi metodología, de mi forma de verlo y hacerlo. Pero si no nos defendemos, digamos, nosotros generacionalmente y decimos, estamos y somos aptos para hacerlo desde el lugar que podemos, de nuestra forma, con nuestro método, lo estamos dejando ir cuando es lo más valioso que tenemos. Totalmente. Y es lo que más valora a la gente. Totalmente. No es lo más valioso en cuanto a autenticidad propia. Porque yo sé que vos con la conciencia estás muy contento y muy tranquilo. Porque el no mentir también te deja la conciencia súper limpia. Pero yo creo que es más y va más allá de nosotros mismos. Eso es la unión con la gente. Yo salgo a la calle y a mí nadie me dice nada malo. Nada. No, no, no. El vínculo es real ahí. El vínculo es real y absoluto. Y cuando un pibe te mira a la cara y te dice que te quiere... Emocionadísimo. Es real. Sí, sí, sí. No te dice que te quiere porque te vio de lunes a viernes en el programa, apagó la tele y se acabó. No, porque te quiere ver feliz. Claro, porque te quiere porque te quiere ver feliz, porque aprendió cosas con vos, porque compartió mucho con vos, etcétera, etcétera, etcétera. Como pero bueno, se le juega algo también. Totalmente. Yo te quiero hacer sentir mi cariño. Y por eso también, por eso en alguna forma la pelea, fue una pelea que yo sentí, que me unió con la gente que realmente me quiere, porque ganaron todo. Vos no sabés lo que eran las reacciones de los pibes. A mí me mandaban la gente reaccionando y los pibes festejaban como si hubiera ganado Boca, como si hubiera ganado Racing. Festejaban una gloria que... Serán 4, 5, 10, 20, no me importa cuántos sean. Pero es de ellos y te la muestran y vos decís, loco, están celebrando como si fueran mis hijos, mis amigos. Mis amigos celebraron y la gente celebraba. Y eso te lo ganaste por hacer lo que haces de la forma en la que lo haces. Si lo hubieras hecho de otra forma y hubieras mentido para tu beneficio, no lo hubieras conseguido nunca. Pero bueno, eso es lo que pienso. Perdón que me excedí un poco. Por favor, gracias por haber venido. Okay. La conclusión para mí es... Sí. Para vos que te manda la gente de Racing Must... sé que hay, son los que hacen esta hermosa remera. Tomá. Sé que hay algo. Sí. Mientras lo abrís, agradezco. Los requiero, chat. Ahora quería compensar. Yo los quiero. Los quiero a nuestra manera. ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? Hay una bolsa. Hay regalo en el regalo, me encantó. ¿Regalo adentro del regalo? Ah, claro, pues me dijo, ¿qué? Adentro hay algo. ¿Qué es Coscu para Juan? Un regalo para mí y yo un regalo para vos. Gracias. No, bueno, de nada. No te preocupes. Esto yo no lo sabía, boludo. Muy crack. ¿Qué pasa a la gente Racing? Dejate joder esta autocelebración de la academia. Che, ¿a mí qué me mandaron? Es un regalo para Juan. Mirá, Carol, a mí. Y mirá. No, a nosotros, paso a paso. Paso a paso. ¿Y a mí? O sea, la gente de este Racing mandó Racing un regalo para Coscu, que adentro tenía un regalo para Rufo también. ¡Boludo! Que... Gracias, la del Coco. ¡Qué bueno! Tremendo, che. Bueno, lo que hicieron. ¿Eres un amigo? No te con... No, yo solo digo, qué botero, interesante. Flaco. ¡Qué concepto claro, interesante! ¿Qué concepto interesante? A vos te manda a Boca cosas para Tila. No reclamo nada. Dejá que festejemos nosotros un día. Tengo una notición que involucra a Adidas. No. Así nomás. Bueno, nosotros tenemos Racing Must, ¿sabes? Compatriotas. Coscu, gracias por esta nota, amigo. Sí. Muchas gracias a los dos. Y perdón. Y me quedo con la reflexión final de Coscu. Hay que hacer stream desde la tele.